Bueno, señores, noticia de último minuto. Vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy vienen potentes. Señores, el expresidente de la República, Leonel Fernández, acaba de decirle todas sus verdades al presidente de la República, Luis Abinader. Señores, el expresidente, se desahogó. Leonel Fernández, señores, se desahogó desahogado y le dijo al presidente de la República, Luis Abinader, todo lo que ha hecho mal en su gestión como presidente. Ay, 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 señores. Y no solo eso, sino que se declaró ganador de este 2024 como presidente de la República. Señores, esto viene potente. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis videos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Debo decir que me siento muy impresionado con la presencia de ustedes aquí en el día de hoy. Esta diversidad representada por ustedes a través de partidos políticos, movimientos de apoyo, y que en realidad vienen a sumar a una causa que está destinada a triunfar ahora en febrero y después en mayo, porque es la genuina representación de las aspiraciones, los anhelos y las ilusiones de progreso que tiene el pueblo dominicano. Así que mis felicitaciones más sinceras a ustedes por a tiempo asumir esta causa, que es la causa del pueblo dominicano por un mejor porvenir. Pero debo decirles que desde que la Junta Central Electoral nos autorizó como partido político, que siempre entendíamos que no tenían por qué autorizarnos, porque es un derecho constitucional a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad de movimiento, pero desde que, en efecto, de manera formal se nos autorizó a poder hacer campaña proselitista de manera abierta y directa, nosotros, en principio como Fuerza del Pueblo, hicimos un recorrido desde Elías Piña hasta San Cristóbal. Y yo observaba cómo en cada pueblo se sumaban multitudes en apoyo a los candidatos de nuestro partido y de nuestro bloque opositor, pero en cada pueblo. Hacía tiempo, por ejemplo, que yo no iba a Elías Piña, cerca de 3 años, y me sorprendí en Comendador la manifestación extraordinaria que pudimos hacer. Y pasamos por el cercado, en San Juan de la Maguana fue un desbordamiento, lo mismo en Asua, lo mismo por Peravia, y cuando terminamos en San Cristóbal de noche, yo pienso que no ha habido acto que haya superado el que hicimos en el Parque de San Cristóbal en esa ocasión. Pienso que fue la primera manifestación que me resultó claro de dónde se inclinaba el sentimiento del pueblo dominicano. Era evidente que se sentía traicionado por la propuesta de cambio, porque lo del cambio lo han entendido como retroceso en todos los ámbitos. Pero ahora, cuando hemos iniciado de nuevo, con motivo de las elecciones municipales del 18 de febrero, que hemos iniciado este pasado fin de semana el recorrido por pueblos del Este y pueblos del Cibao, lo que he sentido son oleadas de multitudes que se van sumando en cada pueblo, de manera sin precedentes, como ocurrió ayer en Cotuí, aún en los mejores tiempos de nuestros gobiernos. Lo que vimos ayer en Cotuí fue una especie de plebiscito de que ni siquiera hay que celebrar elecciones el 18 de febrero, porque ayer lo que se hizo fue festejar el triunfo del 18 de febrero. Y en fin, lo que estamos viendo en todas partes es cómo el pueblo se va sumando a la causa que representa el bloque progresista y a la coalición Ganaremos. Pero los únicos que no lo ven son los que están en el gobierno, porque ellos no han entendido el contexto nacional, ni han entendido el contexto internacional, ni han entendido el contexto regional de América Latina, lo que está aconteciendo desde ya hace algunos años, un fenómeno que no termina.
El presidente de la República ha dicho recientemente que nos ha dado gabela a nosotros y que ahora nosotros vamos a ver lo que será tomar las calles. Y nosotros decimos, presidente, le hemos dado gabela a usted durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio usted ha estado solo en la cancha. Ahora empiece a sentir lo que es la coalición Ganaremos junto al Bloque Progresista en una marcha indetenible hasta el Palacio Nacional. Y decía que es que no comprenden lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la región, que incide en lo que ocurre en la República Dominicana. Desde el año 2003 hasta el 2013, una década completa, en América Latina experimentamos los gobiernos progresistas en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en fin, en varios lugares, en Venezuela. 10 años, y los presidentes terminaban con un 80% de aprobación y se reelegían y eran populares como nunca antes lo habían sido en la historia de América Latina. La razón de eso fue la economía, porque las economías de América Latina crecían a un 7 y un 8% promedio anual. La razón de ese crecimiento, China, la República Popular China estaba creciendo 12% promedio anual y se convirtió en la gran locomotora que impulsaba el crecimiento de los países de América Latina, sobre todo de América del Sur, cuyas exportaciones van fundamentalmente hoy día a China y a Asia, más que a Estados Unidos o que a Europa. Pero de repente, la economía china empezó a disminuir a partir del 2013 y los efectos de la crisis financiera global del año 2008 no terminaban, seguían expandiéndose los ecos de esa crisis financiera bancaria de carácter mundial. Y una América Latina que durante 10 años pudo crecer cerca de un 6%, entre el 2014 y el 2019, en esos 5 años, de repente bajó a 0.5%. ¿Y qué ocurrió cuando la economía en América Latina empezó a descender a 0.5%? Que los gobiernos de turno perdieron las elecciones, en todas partes. Se perdieron las elecciones en Brasil, se perdieron las elecciones en Ecuador, se perdieron en Argentina, se perdieron en Chile. Todo el que estaba en el gobierno como consecuencia del impacto económico perdía elecciones. Desaceleración de la economía china, un factor externo, incidiendo en el crecimiento local de cada uno de los países. El crecimiento durante 5 años fue mediocre, hasta el 2019, pero entonces en el 20 vino la pandemia. Y con la pandemia no solamente fue una crisis sanitaria, sino que fue una grave crisis económica. Una contracción severa de menos 8% del producto a nivel mundial y por supuesto en América Latina. Y el efecto económico de la pandemia también produjo cambios de gobierno. El que estaba en el gobierno perdía las elecciones en el próximo torneo. Si lo vemos un poco antes, hablaba de la crisis financiera global del 2008, el impacto que eso tuvo en Estados Unidos y que lo tuvo en Europa. En Europa, todos los gobiernos que estaban dirigiendo sus países en el 2008 perdieron las elecciones. Todos. Los compañeros que me están escuchando en España saben que el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno del PP, perdió ante el PSOE. Pero que en Francia, el gobierno del Partido Socialista perdió ante Emmanuel Macron, que creó un partido nuevo, República en Marcha. Que en todas partes, con excepción de Alemania, los partidos de gobierno perdían las elecciones. Absolutamente todos. Y la razón, el impacto de la economía. En Estados Unidos, Donald Trump pierde las elecciones frente al Partido Demócrata con Joe Biden. En México, el PRI pierde las elecciones frente al Grupo Morena. En todas partes. Y ese fenómeno no ha cesado. Entonces, traslademos todo eso a la República Dominicana. ¿Y qué es lo que pasa en la República Dominicana?
que nuestro país, al igual que el resto del mundo, sigue en una crisis. Pero el actual gobierno no reconoce que es una crisis. El actual gobierno cree que nosotros estamos en un proceso real de avance, de progreso y de transformación. No entienden que estamos en crisis. Pero manipulan al pueblo dominicano y presentan unas cifras que no se corresponden con la realidad. Como por ejemplo, y lo he dicho en muchas ocasiones, en el año 2021, el primer año propiamente de gobierno. Bueno, pues el Banco Central dice que en el año 2021 la República Dominicana creció un 12% del PIB. Ni China crece ya a un 12%. Lo que hubo fue lo que hemos llamado un rebote estadístico. Quiere decir que se hizo el cálculo en función de lo que pasó en el 2020, que fue un año de caída del producto. Y usted no puede medir con el 2020, tenía que medir con el 2019. Y si medía con el 2019, el crecimiento real fue de un 4%. Pero al gobierno no le interesaba decir la verdad de un 4, quería exagerar, porque este es el gobierno de la hipérbole. Yo le llamo un gobierno que tiene el síndrome de Botero. El pintor colombiano, ¿verdad?, que se caracteriza por pintar cosas con una anatomía voluminosa, la exageración, la hipérbole, la sobredimensión, y eso es lo que hace este gobierno. El 4 lo convierte en 12 para dar la impresión de que el país va como referente mundial, porque no solamente a la República Dominicana, el mundo mira a la República Dominicana como el gran modelo de lo que ha de hacerse para toda la humanidad. ¿Ustedes imaginan el nivel que hay de autocomplacencia y de narcisismo político en esta gente que nos está desgobernando hoy día en la República Dominicana? Y ellos se creen su propia fábula, porque se la creen y la repiten. Decía en ese mismo año que en abril del año 2021, la economía dominicana creció un 47%. Señores, eso no ha ocurrido nunca en ninguna parte del mundo en toda la historia de la humanidad. Nunca ha ocurrido. Y de repente en la República Dominicana crecimos 47%. Crecer 47% significaría un sobrecalentamiento de la economía que desplomaría todo porque se dispararía la inflación. Y sin embargo, nos dijeron eso. Que aquí en abril del 2021 crecimos 47%. Lo que no dijeron fue que se creció 47% en abril del 21, porque en abril del 20 decrecimos menos 28%. Entonces, eso se llama manipular a un pueblo. Se llama manipular a un pueblo, que es exactamente lo que hacen con las encuestas. Las manipulan. Entonces buscan una firma mexicana, que allá en México está vedada, porque el Instituto Electoral Mexicano ha descubierto que en efecto hay una adulteración de los datos y le han censurado el poder transmitir esas encuestas allá. Bueno, por aquí vienen y presentan cada mes unos resultados que son tan exagerados como los propios de la economía, diciendo que van a crecer un 54%, y últimamente escuchamos al propio presidente en un programa de radio decir que ellos están entre 58 y 62. Es decir, están como el crecimiento de abril del 2021, exagerando, entre el 58 y el 62%. Y luego buscan una firma de un gran prestigio internacional para que avale lo que dice la mexicana. Y resulta que la primera presentación que hace no lo hizo por el mecanismo tradicional. Llevaron unos resultados al periódico Hoy, y el Hoy le dijo: nosotros no publicamos eso porque no participamos de la fase inicial de la muestra, el diseño de las preguntas, y por tanto nos traen unos resultados que no vamos a publicar. Para nosotros publicar encuestas y mantener el prestigio y la legitimidad, tenemos que participar desde el diseño y la muestra y el cuestionario. No publicamos resultados. Y cuando se dio a conocer al público, veíamos que estaba sesgada. Era una encuesta que favorecía a quien les había pagado y que por consiguiente carecía de toda credibilidad, que es lo que debe tener una encuesta. Bueno, pero todo eso obedece a un plan.
Un plan que debemos reconocer está bien orquestado. El plan de la manipulación, hacemos creer que vamos viento en popa, que somos el referente internacional en lo económico. Ahora, por ejemplo, dicen recientemente, festejamos porque llegó el turista número 10 millones de turistas a la República Dominicana. Luego le hacen ver que la Organización Mundial de Turismo clasifica a las personas que viajan. Hay los turistas, hay los cruceristas, hay los nacionales que retornan y no son turistas todos. Entonces ya ustedes ven que los periódicos no hablan de 10 millones de turistas, 10 millones de visitantes. Porque entre los visitantes están los cruceristas, que duran solo un día, y los dominicanos que regresan del exterior. Entonces quisieron manipularnos con los 10 turistas, ahora dicen 10 millones de visitantes. Y así en cada cosa. Se va a una inauguración, van a inaugurar el muro. Bueno, ¿cuántos kilómetros tiene el muro? Yo presumo que son 360 kilómetros. No, va a inaugurar 2 kilómetros. Y dice, bueno, inauguramos el muro, miren, 2. Lo mismo pasa con los hospitales y las clínicas. Inauguran y arrancan 6 meses después. Porque son hospitales que no tienen ni médicos, ni enfermeras, ni tienen medicamentos. Son hospitales fantasmas los que viven inaugurando. Y van e inauguran una circunvalación que está concebida a 4 carriles. Ellos inauguran de 2 carriles. Es decir, hay un afán por inaugurar, hay un tipo electoral de que no es posible un triunfo nuestro porque ellos construyeron la especie, la percepción de que ellos ganan de manera abrumadora. Bueno, pero resulta que cuando vamos creando ganaremos y creamos el bloque Rescate RD y decidimos participar en unas elecciones de abogados en el Colegio de Abogados como bloque opositor. Por tanto, ahí están los abogados del PRD, los abogados del PLD, los abogados del BIS, los abogados de la Fuerza del Pueblo. Están todos en una sola plancha. Hicimos una coalición y se realiza la selección del Colegio de Abogados. ¿Y qué pasó? Que esa alianza venció al gobierno. Por vez primera, participamos conjuntamente como coalición y vencimos. Porque ya se sabe que si actuamos como coalición, si actuamos de manera unida como oposición, los vencemos. Ya lo dijo la encuesta Greenberg, la que no tiene patrocinio palaciego. Y la encuesta Greenberg decía que la oposición, al momento que se hacía la encuesta, tendría 47 y el gobierno 44. Por supuesto, eso provocó la ira palaciega, porque le trastornó todo su plan estratégico de manipulación. Pero lo que dijo la Greenberg se reflejó en el Colegio de Abogados. Y en el Colegio de Abogados vencimos, la alianza venció. Pero cuando se iba a leer el segundo boletín que daba los resultados finales, gente del PRM y del gobierno ejercieron violencia inclusive sobre miembros del Consejo Electoral del Colegio de Abogados para que no se leyera el segundo boletín que daba ganador a la fuerza opositora en el Colegio de Abogados. El gobierno ha intervenido directamente en el Colegio de Abogados y ha planteado impugnar los resultados yéndose a una jurisdicción que no tiene competencia, el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral, conforme a nuestras normas legales, está para dirimir conflictos entre partidos, movimientos y agrupaciones políticas, no para dirimir conflictos entre instituciones de la sociedad civil. Para eso está el Tribunal Superior Administrativo.
Cuando hay un conflicto al interior de un partido, alguien cree que le merecía una candidatura y es despojada, va al Tribunal Superior Electoral. Si hay una diferencia en términos de resultados en un partido, voy al Tribunal Superior Electoral. Pero cuando hay un conflicto entre organizaciones de la sociedad civil o entre organizaciones privadas y el Estado, se va al Tribunal Superior Administrativo. Por tanto, el Tribunal Superior Electoral nada tiene que ver con Colegio de Abogados. Es como decir que cuando hay un problema, un conflicto en el Colegio Médico, se va al Tribunal Superior Electoral. ¿Y qué tiene que ver el Tribunal Superior Electoral con un tema en el Colegio Médico o con el CODIA o con el AMPA? No tiene absolutamente nada que ver. Pero lo llevaron a ese tribunal. Y en ese tribunal, primero, ordenaron la suspensión de la juramentación. Y ahora acaban de tomar una decisión el viernes estableciendo que hay que contar de nuevo, que hay que contar de nuevo los votos en 5 días, pero que no se pueden sumar los votos de la alianza, que no se pueden sumar los votos de la alianza porque presuntamente se hizo un registro tardío de esa alianza. Pero el día que hubo la votación nadie la impugnó, nadie dijo ese día que esa alianza no estaba. Pero ahora, como vieron que la alianza le ganó al gobierno, procuran ahora que cuenten los votos, pero por separado, no como alianza. Pero ya el mensaje lo tenemos claro, es que como alianza lo vamos a derrotar en el primer boletín de la Junta Central Electoral. Y lo vamos a derrotar porque el gobierno podrá seguir con su manipulación. Pero lo que sabemos es que en el año 2023 fue el peor año en términos de crecimiento económico, con excepción del año de la pandemia, de los últimos 30 años en la República Dominicana. Porque nos damos cuenta que la inflación que hemos tenido, el alto costo de la vida que hemos tenido, es la mayor en los últimos 30 años. Y por lo tanto, cuando no hay crecimiento económico y se combina con alto costo de la vida y se paraliza la economía, lo que se genera es incertidumbre, ansiedad, angustia, desesperación, y la gente lo que quiere es irse de la República Dominicana porque no ve futuro en la República Dominicana. Y su única y última esperanza es que el progreso se vuelve con un retorno de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD, y esta coalición ganaremos, que sí le garantiza un futuro a la República Dominicana. Y por eso es que estamos viendo esas oleadas de multitudes por doquier, ya vitoreando el próximo triunfo de esta gran coalición de partidos y movimientos. Pero aprendamos la lección. Eso que está ocurriendo en el Colegio de Abogados nos da una señal. No admiten lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados porque les rompe su esquema. El esquema de la percepción de que nosotros ganamos, ellos en el gobierno. Y el Colegio de Abogados le ha roto la percepción, como se lo ha roto también la encuesta Greenberg. Y como se la vamos rompiendo cada día en las calles de la República, en los pueblos, en las distintas comunidades, y naturalmente no va acorde con su estrategia de manipulación y con su estrategia de sobredimensionamiento de la realidad que ocurre en la República Dominicana. Pero la lección es la siguiente: están dispuestos a todo. Bloquearon la lectura del segundo boletín que le daba ganancia de causa a la fuerza unificada en el Colegio de Abogados. Y cuando le ganamos, no aceptaron la derrota y se fueron a un tribunal. Y el tribunal, que insisto, no tiene competencia legal para conocer eso, se dividió. 5 jueces, 3 votaron a favor, pero 2 votos en contra. Con lo cual, esa sentencia no tiene toda la legitimidad que debería tener. Si hubieran sido los 5 jueces, la cosa es más complicada. Pero 2 jueces de los 5 dijeron: no estamos de acuerdo, este tribunal no es competente para conocer eso. De manera que preparémonos para las batallas que vienen. Pero que un mensaje quede claro: vamos a ganar una vez más con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano. Y si quieren oponerse a esa decisión libérrima de carácter popular, que lo sepan desde ya,
que preparen su maleta, porque para afuera que van. Se van por las buenas o se irán por las malas, pero para afuera que van, y que lo oigan una, dos, tres veces de manera definitiva. Aquí estamos claros que con esta coalición vamos hacia adelante a ganar. Con el BIS ganaremos, con el PQDC ganaremos, con el PDI ganaremos, con Cuarta República, con el Movimiento Balaguerista, con PUNI, en todo el país. Hacia adelante, indeteniblemente, hacia el Palacio Nacional. Muchas gracias.